50. En la esquina azul de Jujuy, Argentina, presenta Federico Andrés Peñarrieta. Presentación, Federico, otra mesa. La balanza, 55 kilos, 600 gramos, 55, 600. Árbitro es el señor Nicolás Valenzuela. Jueces, Nazalda Dantas, Jorge Trípodi y Héctor Tierra. Combate de fondo profesional. Categoría Super Medio. Muy bien, físicamente, Juan Pablo Mesa. Recordemos que hay 10 centímetros de diferencia en la estatura y 8 centímetros en el alcance de brazo. Algo que hay que tomar en cuenta en esta pelea. Campana. Llevamos las miradas, las pupilas, la atención al altar de los puños en noche de combates. Ambos pugiles diestros, hay un silencio. Es el argentino, muchachos. Sí, pero ahí está peleando con guardia diestra todavía. Muchas veces los zurdos ocupan cambian la para poder pegar más fuerte, como hacía Martín Vargas. Martín Vargas era un zurdo que peleaba con guardia diestra. Por eso no peleaba casi todo, pero 78% de sus unidades fueron con la mano izquierda. Y ojo que comienza muy bien Juan Pablo Mesa. Golpeando, conectando y atacando a su rival. Ahí cambió la guardia recién, Peñarrieta, Nacho. Ahí se nota que definitivamente no le resultó el cambio de guardia y tuvo que cambiar a su guardia normal. Claro, intenta descolocar a Mesa, pero no lo consigue. Está haciendo bien el trabajo de momento Mesa, retrocediendo, acortando los espacios, acortando los ángulos. Recordemos que tiene que buscar una pelea más corta, tiene que ir a la refriega, Juan Pablo. Así es. Ahí está el rival mucho más alto. Al entrar y salir. Bien, otra vez trabajando, atacando la línea media, la zona media del cuerpo de Peñarrieta. Lo hace bien Mesa, vuelve a pedir el break, el tercero en la superficie, Nicolás Valenzuela. Eso es lo que tiene que hacer Juan Pablo Mesa, entrar al intercambio de golpe y salir inmediatamente. Entrar a la pelea a la media y a la corta y salir inmediatamente. Mucho más claro ha sido. Ahí está, otra vez. Bien con la derecha abajo, luego el gancho de izquierda arriba. Sin guardarse nada, Mesa. Así es, muy inteligente, buscando los espacios y haciéndose los espacios también. Fíjate cómo lanzó ese golpe a la zona media e inmediatamente lanzó el cruzado. Le eché de menos a cerrar con la derecha. Recordemos que Mesa tiene potencia en su mano, ya vimos un tremendo knockout. ¿Te recuerdas cuando estuvo por noche de combate? Tremendo knockout. Y pegado en la campana. Así justo es. La campana fue aquel. Uf, pero otra vez intentando con la izquierda, también con la derecha. Entretenido, interesante combate de máquina Mesa. Así otra vez. Y ojo que está algo sentido el argentino Peñarrieta. Celebrar las piernas de Peñarrieta con esa derecha de Juan Pablo Mesa. Que está haciendo una correcta pelea, una pelea muy inteligente. No se nota, se nota que ya está de vuelta Juan Pablo Mesa, esa derecha la metió muy, muy bien. Bien, otra vez, metiendo nuevamente a la izquierda, conectando en un round, que está haciendo todo para Mesa. Campana, fin de las acciones. Muy inteligente Juan Pablo Mesa, tremendo. Tremendo boxeador que está mostrando esta noche en el primer round de esta pelea pactada 6 ante Peñarrieta de Argentina. Entretenido, interesante el combate de Mesa. Así es. Que no se nota que estuvo lesionado su mano, no se nota tampoco la baja de peso. Recordemos que bajó prácticamente 10 kilos desde que estuvo en esta época de para. Y con 55 kilos está logrando una tremenda chispa en su golpe. Mucha, mucha potencia. Y que Peñarrieta a rato, en un momento, se doblaron sus piernas, se sintió bastante sentido. Recibiendo ahora las instrucciones de Mariano Cayo. Muy concentrado, se ve también en su expresión, en su actitud de Mesa. Con un boxeo muy limpio, no perdió golpes,
no lanzó golpes al aire, no perdió la concentración. Un primer round correctísimo y muy activo, y se lo llevó de principio a fin Juan Pablo Mesa. Sí, claramente son 10-9 para él en el primer asalto. Así es. Ahora vamos a ver qué es lo que propone Peñarrieta. Se acabó el estudio del rival. Muy, lo recibió muy bien con esa derecha Juan Pablo. Ahí se da cuenta Mesa que cada vez que lanza la izquierda, Peñarrieta la baja y le mete muy bien ese volado de derecha Juan Pablo Mesa. Entretenida noche. Gracias a quienes nos escriben también, Alejandro Richard, a Diego Sáez, a Fabián Romero Fuentes. Tiene que buscar combinaciones Juan Pablo Mesa, tiene que seguir con la misma tónica del primer round. Sí, debe intentar y salir. Y debe mantenerse en su estrategia, achicar esos espacios en los ángulos, ir a la refriega y entrar y salir cuando combina. Así es. Mucho más rápido que Peñarrieta, tiene más velocidad, es más hacer su golpe, y eso es lo que tiene que aprovechar. Bien, otra vez haciendo retroceder al argentino Peñarrieta. Vuelve a buscarlo Juan Pablo Mesa con mucho ímpetu. Me gusta mucho cómo se planta al momento de golpearte Mesa, que es lo que marca la diferencia en la potencia. Fíjate que cada vez que logra acertar un golpe a Peñarrieta, lo descoloca, porque está siempre mal parado. Está siempre parado su metatarso, Peñarrieta. Levanta mucho los talones de ambos pies. Vuelve a insistir con esa mano izquierda. Vuelve a conectar y hacer retroceder a su rival Mesa. Muy frío Mesa, muy inteligente en el planteamiento de esta pelea. A no descuidarse, porque esos juegos de cintura casi siempre vienen acompañados de un volado, de un upper, sí. Claro. Volví a insistir nuevamente. Ahí en la esquina le está diciendo que trabaje a Peñarrieta. Sí. No se ha sentido cómodo en estos dos primeros rounds, Peñarrieta. Ahí recién. Vuelve a conectar nuevamente Mesa. Mira, y en la esquina argentina le pide, por favor, que comience a utilizar la distancia y sus brazos, ¿sabes, Peñarrieta? Así es. No saltes, le dice también todo el entrenador. Así es, porque pierde mucha estabilidad y además de eso que en realidad no ha podido entrar en su pelea Peñarrieta. Se sintió muy incómodo. No ha hecho sentir para nada los 10 centímetros de estatura que tiene Peñarrieta ante Juan Pablo Mesa. Los últimos 10. A cerrar el round, Juan Pablo. Ahora sí estuvo bien Peñarrieta ahí. Así es. Logrando conectar los dos con las manos. Campana, fin de las acciones. Incómodo Peñarrieta. No ha logrado. Al final del segundo round, perdón, logró sentirse un poquito más cómodo. Logró conectar algunos golpes. No importante, pero logró conectar algunos golpes. Juan Pablo Mesa ha hecho una pelea muy inteligente. Tiene que mantener esa tónica, tiene que mantener esa estrategia, a no desesperarse, a no tratar de buscar la pelea franca, porque tiene que mantener la estrategia de entrar y salir. Claro, hoy nosotros estamos viendo una muy buena versión de Mesa, estamos viendo un muy buen retorno de Juan Pablo, y además, ojo que no es un rival fácil, ¿eh? Impredecible lo que tiene Federico Peñarrieta. Cuando hablamos de boxeador argentino, no hay boxeador argentino. Todos tienen mucha experiencia, todos tienen muchas peleas amateur y tienen mucho buen nivel técnico. Ahora, Peñarrieta no se ha sentido cómodo porque Juan Pablo ha hecho un muy buen trabajo. Sí, también de su esquina y de Juan Pablo Mesa. Sí, la esquina de Mesa pidiéndole que acorte siempre la distancia, que vaya hacia adelante, que no pueda aprovechar esa estatura su rival. Bien, otra vez conectando ahí Mesa. Una izquierda muy buena. Muy buen gancho. Resistió. Volvió a sentirlo Peñarrieta, que retrocede, que ahora sí está lanzando combinaciones y golpes, que no quiere que se le abalance encima Mesa. No vio esa mano. No. Peñarrieta entró. Es muy rápido, es muy explosivo Mesa, y eso lo tiene que aprovechar. Recordemos, combate en la categoría Super Gallo.
pelea que fue hasta 56 kilos en este caso por ambos boxeadores. Se ve muy cómodo en esta categoría. Juan Pablo Mesa no ha tenido grandes problemas. Y qué bueno que le toquen este tipo de boxeadores espigados para que le pongan el problema a Mesa. Es importante que le toquen boxeadores complicados para poder ir creciendo como boxeador. Está entretenido, está interesante el combate. Recordemos pelea donde también están siendo evaluados por los jueces, por el experimentado Jorge Trípodi, por Héctor Jefe Nasal de Lantas. Me ha gustado mucho Mesa que, a pesar de conectar unos golpes, no, como se dice, en buen chileno se ha engolosinado y ha tratado de buscar un lugar. Estaba haciendo una pelea muy correcta, muy inteligente. Ya ha perdido un poquito las ganas de atacar, porque cada vez que ataca recibe una contra, sobre todo por fuera, con la mano izquierda. De ahí está otra vez. Sí, volvió a recibir ahí castigo. Molesta un poquito de su nariz, está sangrando un poquito en la nariz. Va por Mesa. Claro, ahí a ratos logra aprovechar bien esa distancia, esos brazos de Peñarrieta. Así es. Y es lo que le insta su entrenador, le dice que no hizo nada de eso en los primeros asaltos. Así es, lo que no logra es cerrar con su mano más potente que la izquierda en este caso. Y eso permite que se vaya otra vez encima Juan Pablo Mesa. Busca e insiste Mesa, lo trabaja a la distancia, aprieta, vuelve a cortar los espacios, ahí la refriega Mesa. No tiene que darle distancia, tiene que tratar de buscar la media de la corta y salir inmediatamente Mesa. No tiene que dejar que empiece a entrar ese jab de derecha, que siga sin confianza Peñarrieta. Bien, otra vez en el intercambio, ojo que la respuesta de Peñarrieta también fue potente. Hay campana, fin de las acciones, entretenido asalto. Luego el tercer asalto, tremendo intercambio de golpe de ambos púgiles en el final de este tercer round. Me preocupa un poco el tema de que Peñarrieta empiece a tomar confianza, que empiece a marcar el timing. En los dos primeros rounds estuvo muy fuera de timing, muy fuera de tiempo y distancia. Y eso puede tomar un poquito más de impulso en este cuarto round. Así que Juan Pablo Mesa no tiene que confiarse para no hacer que Peñarrieta crezca. Aceptó muchos golpes en este round, Peñarrieta. Claro. Fuera los second. Y nosotros a boxear. Box es la orden de Nicolás Barrio. Nosotros llevamos la mirada, las pupilas, la atención al altar de los puños en noche de combates. Bien, otra vez con esa mano izquierda Mesa. Ha sido la mejor arma. Y ahora, ojo que logra dos muy buenas combinaciones. Está sentido Peñarrieta. Explosiva combinación de Mesa. Así es, en este cuarto round va a buscar la avenida franca Juan Pablo Mesa, a tu cual se la... Ahí está, otra vez. Es todo de Mesa de momento en este primer minuto del cuarto asalto. Muy exacto su ataque Mesa, logrando acertar mayormente a una, pero muy bueno de derecha, que arremeció la cabeza de... Ahí está, tremenda combinación, y ojo que logró afirmarse en las cuerdas Peñarrieta. Si no está en las cuerdas, pasa de lazo. Muy bien. Ahí hay dos cosas que convergen. Una, la potencia de Mesa, y el que está muy mal parado siempre, Peñarrieta. Sí, y la insistencia es a tratar de llevar el combate a la larga distancia por parte de Peñarrieta, pero no lo deja Mesa. No la dejaba en el top. Creo que en el round pasado, en el tercer round, logró subir un poquito su nivel Peñarrieta, pero sin incomodar demasiado a Juan Pablo, que entró en este cuarto round con una impronta muy potente. Claro, digamos que logró mantener la raya. Bien podría haberse llevado también ese salto Peñarrieta, pero acá ha sido todo de Mesa. Así es. Y lo lee muy bien. Se ve al rato un poquito cansado Peñarrieta.
insistiendo nuevamente en la distancia. Peñarrieta, Peñarrieta está más plantado, te digo que está más plantado que lo que en los otros rounds. Ya no mueve tanto sus piernas, ya no hay tanta movilidad en sus piernas. No se desespera Juan Pablo Mesa, está buscando. Ahí está, bien, la contra, muy bien. Muy buena contra, esquiva y vuelve a atacar. Buen momento, otra vez son explosivas las combinaciones de Mesa. No le queda otra que retroceder a Peñarrieta. Juan Pablo Mesa lee que solamente tira la izquierda. Fíjate, tira solamente la derecha, perdón. Tira solamente la derecha y se queda. O tira la izquierda y se queda. Y eso permite que Mesa entre con una contra tremenda de derecha. Bien, otra vez chaveando y ahora con golpes rectos Juan Pablo Mesa. Peñarrieta, siendo zurdo, trata de pelear como diestro y eso lo hace incomodarse más. Es donde más ha recibido golpes. Cada vez que cambia la guardia a diestro Peñarrieta, pierde la objetividad, pierde la distancia y recibe. Campana, fin de las acciones. Este round es para Mesa. Así es. Hasta el momento yo creo que van tres rounds para Mesa, claramente, y un round dividido, creo que un poquito inclinado para Peñarrieta. A mi parecer. Sí, nuestra tarjeta está 39-37 en favor de Juan Pablo Mesa. Mientras Fernanda Leira ahí nos indica cuál es el asalto que viene. El quinto. En este combate vemos los highlights, los mejores momentos de este asalto, que fue muy bueno, ¿eh? Donde tuvo unas combinaciones, muy buen trabajo en ofensiva. Máquina Mesa. Así es. Quinto. Estamos en la recta final de esta pelea, pactada 6 al penúltimo round. Categoría 55 kilos. Qué tremendo regreso de Juan Pablo Mesa. Muy buena. Otra vez continúa. Lanzando golpes, lanzando boleados Mesa, que insta a seguir en el combate a Peñarrieta. Se siente muy incómoda y una pierna a Peñarrieta. Como que renqueaba. Hizo mal en una esquiva ahí. Ahí está muy bien ese jab de Mesa. Sí, ya veía bien Juan Pablo. Sí. Me ha gustado la madurez que ha mostrado Juan Pablo Mesa en esta pelea. Siempre ha sido muy impetuoso, siempre ha sido de un poquito ansioso sobre el ring. Hoy día lo vemos muy, muy tranquilo, tratando de buscar los espacios, tratando de tener su timing. Y otra vez, un upper de derecha. Bien, ahí logrando conectar con ese jab de Peñarrieta. Sin cerrar con su mano, sí, más fuerte. Sí. No, echo de menos eso. Sí, ha respetado demasiado también a Mesa. Así es. Ahí trata de cerrar su ataque y su combinación. Y volví a insistir otra vez. Así es. Hay que dejar que tome su distancia, Peñarrieta. Y le viene el jab aquí en la esquina a Mesa. Sí. Claro, que cada vez que llavea y luego logra conectar con la derecha, lo hace de forma potente Mesa. Ahora mira, ahora vuelve a pararse desde lejos, vuelve a tratar de mantener a raya Mesa. Así es. Es cuando mejor ha estado Peñarrieta. Así es. Pero es su guardia natural, que es su... Claro, claro, claro. Cuando comienza a cambiarla, se pasa ahí de roja, se vea demasiado y vuelve a recibir esas potentes manos de Mesa. Otra vez Juan Pablo Mesa vuelve a sorprender con esa explosiva combinación. Ahí casi recibe un golpe neto. Se le ha demostrado un ímpetu tremendo para seguir ahogando, asfixiando el afán ofensivo de Peñarrieta. Baja mucho la guardia de Peñarrieta. Se confía mucho en su esquive y... Combate entretenido para ir cerrando esta noche en el Club México. Sentirse como Peñarrieta en ningún momento, salvo en el cuarto round.
perdón, en el tercer round. No, campana. ¿Cómo? Se viene la campana. Últimos 10 segundos. Vienen los tablas. Ahí está. Fin de las acciones en este penúltimo round de la noche. Sigue siendo para mí la supremacía de Juan Pablo Mesa. A pesar que el jab, cuando lanza el jab de Peñarrieta, es muy difícil entrar a conectarlo. Pero lamentablemente no cierra con su mano izquierda. Y lo que hemos hablado toda la pelea, que cuando cambia de guardia se siente muy incómodo. Yo, si fuera a la esquina, le diría: pelea a los zurdos como tú estás acostumbrado, como es lo natural. Y Juan Pablo Mesa, en este round le eché de menos al jab. Creo que el otro round lanzó muy bien el jab, muy explosivo, muy rápido el jab. Juan Pablo Mesa con su ambiente sigue para abrir la guardia de Peñarrieta. Último asalto, último round. Pide el aliento del público, Mesa. A mí me pareció una pelea interesante de Juan Pablo Mesa. Creo que ha sido una pelea y creo que ha sido un digno rival Peñarrieta. Un muy buen rival. Vamos al último round. Combate entretenido, categoría Super Gallo, con el retorno de Juan Pablo Máquina Mesa frente a Federico Andrés Peñarrieta de Jujuy y Argentina. Buena combinación ahora, trabaja en zona blanda Mesa. Tratando de soltar un poco la pelea Peñarrieta en este round. Tratando de buscar la pelea corta. Entretenido intercambio en este último asalto. Cruzado izquierda de Juan Pablo Mesa. Ese jab lo tiene muy peligroso Peñarrieta, lo mete muy bien. Ahí logra hacerlo fallar Juan Pablo Mesa. Le falta bomba a Peñarrieta, no le alcanza para poder hacer combinaciones, no le alcanza para poder apurar, a ponerle más intensidad a esta pelea. El jab vació su arma en este último round. Ahí conectó muy bien. Sí, está. Juan Pablo Mesa. Está cansado, Peñarrieta también ha sentido el desgaste del combate. Así Mesa es. Que quiere seguir ahogando el afán ofensivo del argentino, ¿eh? Así es. Lo que le conviene a Juan Pablo es imprimirle justamente intensidad. Ir encima, ir a la pelea, a la media, a la corta, salir. Está leyendo muy bien ahora Peñarrieta. Mete su jab e inmediatamente sale. Quiere insistir nuevamente Peñarrieta en la distancia. Le quiere achicar el ángulo. Le quiere achicar espacio para ir a la refriega Mesa. Últimos 40 segundos sin fracción. De Valenzuela y nos acercamos al cierre del combate, al final de la pelea. Ahí lo hace fallar muy bien Mesa. Vuelven a Magalla a conectar, últimos 10 tablas y esto se termina. Ahí está muy bien con la derecha. Vuelve a conectar Mesa, buen momento para el chileno. Y ojo que puede ser permeable también a la contra de Peñarrieta. Campana, fin de las acciones. Arriesgó todo, conectó ahí Juan Pablo Mesa. Entretenidísimo combate. Así pelea es. Sabrosa esta entre Mesa y entre Peñarrieta, con muy buen público además, apoyando en las tribunas del Instituto Azteca. Un público que ha pasado muy bien con esta pelea, la han disfrutado, creo que ha superado la expectativa de todo el público de este joven Juan Pablo Mesa, que viene de una para de casi un año por una lesión en su mano derecha. Y hoy en día, con un boxeador interesante como es Peñarrieta, logra hacer un tremendo espectáculo para toda la gente que está en sus casas a través de Noche de Combate ese de hoy, y también la gente que ha asistido en masa aquí a este
del boxeo que es el Club México. Entrega las tarjetas Trípodi, Guerra, Dantas, a Nicolás Valenzuela, referee del combate, y el supervisor Luis Valenzuela es quien entregará el veredicto final en noche de combates, en el cierre, gran jornada de boxeo. Tremenda forma física, tremenda intensidad que le imprimió Juan Pablo Mesa a partir del primer round. No era fácil pelear con Peñarrieta, un boxeador con 10 centímetros más de estatura. Y vamos a ir por la decisión oficial, que estará, como siempre, en la voz de Humberto Alarcón. Nuestro presentador oficial. Estamos esperando el fallo. Ya está sobre el ring Humberto Alarcón y vamos a escuchar entonces la decisión. Señoras y señores, decisión oficial de este combate de fondo, para el cual les pido un fuerte y cariñoso aplauso. Pues, Jorge Trípodi, Mesa, 57 puntos, Peñarrieta, 57 puntos. Pues, Héctor Guerra, Mesa, 59 puntos, Peñarrieta, 56 puntos. Jueza, Nazalda Dantas, Mesa, 58 puntos, Peñarrieta, 56 puntos. En consecuencia, ganador, el chileno Juan Pablo Mesa. Decisión. Y ganó Mesa, ganó Mesa, ganó Mesa, ganó Mesa, ganó Mesa. El triunfo es para Juan Pablo Mesa. En fallo mayoritario. Exitoso retorno al boxeo. Tremendo, para la máquina. Tremendo. Yo no sé por qué Peñarrieta movía la cabeza. Como estaba desconforme con la decisión. Creo que realmente Juan Pablo. A mí me parece extraño el 57-57. No, yo no vi 57-57. Sé que el boxeo es un deporte de apreciación, pero creo que Juan Pablo Mesa ganó por lo menos claramente 4 rounds de los 6. Muchachos, y nosotros por supuesto vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Sí, con Juan Pablo Mesa. Bueno, Juan Pablo, mucho esfuerzo, tanta dificultad durante este año con la lesión en tus muñecas. ¿Cómo sentiste este retorno al ring? Gracias a Dios, la muñeca, ningún problema, no hay excusa con eso. Nos medimos con un rival bueno, buscamos altura, que sea zurdo. El campeón de Chile es zurdo. Gracias a Dios, estoy primero en el ranking y ahora vamos a prepararnos a full, porque es un rival que tiene mucha experiencia, que es Ronson Lañanza. Lo admiro mucho y por lo tanto se merece mi respeto y va a entrenar durísimo, durísimo para ser campeón de Chile. Me sorprendió quizás el nivel del argentino, jugando también la distancia, pero pudiste también acortarla y sacar ventajas de eso, ¿no? Sí, era súper alto. La verdad, en el pesaje no le tomé mucha importancia, en verdad. Y nada, pero me sentí fuerte, pude meter las manos sólidas. No lo pude botar, pero me sentí cómodo en cuanto a mi preparación. Igual vengo de una actividad hace un buen rato, así es que me siento tranquilo, tampoco estoy contento, así, porque falta mucho todavía. Pero saqué la tarea adelante. Tú lo decías, tu gran objetivo, el título de Chile, el primero. ¿Cómo ves ese enfrentamiento que podría darse también? Buenísimo, la gente también lo quiere. Así es que también un rival zurdo, también fue estrategia buscar un rival zurdo ahora para ver cómo. Y bien, falta mucha preparación todavía, pero ya nos medimos con un zurdo y se pudo sacar la victoria. Así que nada, mi respeto a la Alianza y que se prepare. Vamos, Pablo. Muchas gracias, bendiciones. Juan Pablo Mesa, entonces, muchachos, que, como dice, estará buscando próximamente el título de Chile. Ojo ahí con ese desafío que ya queda propuesto, planteado por el título de Chile ante Robinson Lavignanza. Así es. ¿Qué peleón sería? Creo que tiene pasta y tiene condiciones de sobra para dar un espectáculo. Y por qué no decirlo, también llevarse el triunfo Juan Pablo Mesa. Qué tremenda performance, qué tremendo desempeño.
en esta noche de combates. Por supuesto, repasamos las tarjetas. Jorge Trípode, 57-57. Héctor Guerra, 59-56. Nasalda Dantas, 58-56. Entonces el triunfo por fallo mayoritario fue para Juan Pablo Máquina Mesa. Cristian, como siempre, un gusto compartir Noche de Combates junto a ti. Un placer para mí estar en Noche de Combates junto a ti, Camilo. Y gracias a toda la gente que nos acompañó a través de CD. Así que nosotros, hasta la próxima Noche de Combates. Hay mucha actividad, mucho boxeo profesional durante este mes. A estar atentos y a seguir apoyando el hermoso arte de los puños. Nos vemos, a no bajar los brazos, tampoco la guardia. Chao, chao.